Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Así va el nuevo puente de la calle Tercera del Grupo 2, troncal Transmilenio de la Avenida 68, visitado la tercera semana de abril de 2024. Quiero destacar que ya el pavimento está aplicado, falta entonces demarcación, iluminación y muy seguramente evento simbólico. Repetiremos narración de la descripción del puente, pero informaremos del nuevo avance de obra. Bienvenidos. En este video hacemos énfasis en el famoso puente incomprendido, porque hacia el occidente no continúa la calle Tercera y debe hacerse un retorno para continuar hacia el sur. Pero además del famoso puente tan peculiar en su geometría, continuamos hasta los límites de intervención del Grupo 2, muy cerca del puente de la Avenida Las Américas. Ese puente de Las Américas, junto con el de la Avenida El Dorado con Boyacá, es uno de los dos que se salvarán de ser demolidos, los cuales fueron construidos por el gigante estadounidense Tejelin. Para detalles sobre esta historia, recomiendo que busque mi video clásico sobre los 13 puentes. Dejo el enlace en la descripción. Avance de obra. Con fecha de actualización IDU, abril 8 de 2024, frente a un programado de 49.89%, han ejecutado 46.26%, para un índice de desempeño de 0.93, un porcentaje de atraso cercano al 4%, 211 empleados contratados. Avance de obra. El Grupo 2, con fecha de actualización IDU marzo 4 de 2024, frente a un programado de 46.95%, ha ejecutado 45.27%, un porcentaje de atraso de 1.68%, 213 empleos contratados. Nota de cierre. Me gusta el acabado del puente de la calle Tercera, en lo que tiene que ver con las barandas fundidas en concreto. Son de tipo New Jersey. Me parece que son más seguras comparadas con las metálicas. Este fue un tema que destacaron informes de la Contraloría respecto al puente curvo de tercer nivel en la calle 92. Se diseñó con barandas en concreto y terminaron con barandas metálicas discontinuas. Como todo en Bogotá, se quedó en un informe y chao pescado. En un proyecto concertado con la comunidad, podría evaluarse la posibilidad de extender la calle Tercera para habilitar una salida a los barrios La Igualdad y Nueva Marsella. Estaría también dentro del interés de los promotores del Plan Parcial Bosque Bavaria y definitivamente ofrecería la posibilidad de conectar el occidente de la ciudad con la Avenida 68. Es cuestión de evaluar qué tanto pueden ceder en el parque. También evaluar los impactos de alto tráfico de vehículos en un sector que es muy residencial. Pero en esta etapa vale la pena que la comunidad de vecinos se organicen y en sus juntas de acción comunal empiecen a analizar técnicamente las opciones. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.